Hola, qué bueno verte de nuevo ahí, de nuevo juntos para compartir este programa en familia. Vamos a seguir cocinando cosas ricas y recetas típicas. Hoy algo que a mi corazoncito alemán le llama la atención, lo mima, porque vamos a hacer Linsertorte. Y si bien es una torta típica de Austria, por esa zona es que andamos. La receta es la considerada más antigua en el mundo. La escribió una condesa de Verona en 1653 y ese documento todavía se conserva. Después, el pastelero Johann Conrad Vogel la llevó a Austria y hoy es considerada la típica tarta de la capital de Alta Austria. Yo ya me voy a la cocina, vos busca lápiz y papel porque enseguida vamos a hacer esta receta juntos. Yo, por supuesto, ya tengo una torta en el horno que se está terminando para que comamos al final del programa. Vos vas a hacer conmigo esta receta. Es muy, muy sencillo. Lo primero que necesitamos, como para cualquier tarta que comienza con una masa quebrada, con una masa sucre, una masa brisé, es manteca. Tengo manteca a temperatura ambiente, a punto pomada. Trata de que sea así y no tener que derretirla porque no vas a tener el mismo resultado. Y la pastelería es una ciencia exacta, a diferencia de la cocina salada en la que te podés divertir un poco más, jugar un cachito. Voy a agregar azúcar. Las cantidades te las decimos todas en el paso a paso. En este momento lo que hago es cremar. Cremar se le llama a la técnica de incorporar el azúcar a la manteca hasta que se forme eso, una crema, como una pomada. Vamos ahí trabajando, mientras tanto chusmeamos un poco. ¿Viste que tengo nuevo look hoy? Bueno, mi amiga Graciela llegó medio tarde a la pelu y yo dije, me peino sola, me hice este lookete. Las chicas de Mavi me maquillaron como siempre. Re lindo, gracias Dani por ese make-up. Esta torta, como te dije, es muy, muy tradicional. Tiene muchísimos años de historia. Ya te decía, 1653. Imagínate la cantidad de gente que comió Linsertorte. En mi familia, en casa de mi abuela, esto era más que habitual. Estoy peleándome acá un poco con la manteca. Esto es lo que vas a hacer vos. Ahí, le das, hasta que todo se incorpora. ¿Sí? Voy a correr este y voy a seguir con el de madera. Un truquito que podés hacer es llevarte la manteca cerca de la estufa, aprovechando este invierno tucumano, este otoño que parece invierno, que no nos dio tregua, que pasó directamente del calor al frío, del calor a la lluvia. ¡Qué manera de llover en Tucumán! Bueno, ahí estoy, ya falta poquito, estoy cremando. Mira lo que pasa, la manteca y el azúcar están totalmente incorporadas. Listo. Ahora vamos a agregar los huevos de a uno. De a uno porque si no, se va a cortar la preparación. Esta es una masa especiada. En realidad, te voy a decir, es casi casi como una pasta frola, pero más sofisticada, porque los europeos son así. Le mandan una cosita más importante. Yo voy a poner dos yemas. Las tengo tapaditas para que no se quemen. Voy a agregar primero una y la integro. Ahí. Y después la otra. Hay recetas que trabajan con huevos enteros. Esta trabaja con yemas, la segunda. Ahí, todo adentro. No me pierdo nada. Incorporo las dos yemas. Y ahora empiezo a saborizar. Es una masa que lleva canela, una mezcla de especias. Las vas a pedir en la semillería, en la repostera, como mezcla de especias para pastelería. Son, acá hay papelito. Son, mirá,
5 especias: cardamomo, canela, clavito de olor, un poquito de cacao, a veces un poco de pimienta de Jamaica. De esa manera tengo la mezcla de especias, la incorporo a la manteca. Tengo canela, 2 cucharaditas, la incorporo también. Esto se va poniendo de color. Y ahora voy a sumar un poco de cacao amargo. Todo esto se va integrando. Mezclas hasta que las especias se distribuyan bien por toda la masa. Tengo otro líquido que es un alcohol, un rum, un cognac, un kirsch, se usaría en Europa. Lo que tengas va a andar bien. Ahí, un chorrito. Y ahora yo ya procesé almendras, porque la masa se hace con harina de almendras. Si no querés gastar en almendras, yo te sugiero que podés reemplazarlas por nueces o hasta por maníes. Mirá, tengo hecho un polvito de almendras, ¿ves? Lo incorporamos. Ahí. La cantidad ya te la contamos, como te dije, en el paso a paso. ¿Ves que trabajo fácil porque tenía todo medido? Esta harina ya está tamizada y tiene una cucharadita de polvo de hornear. ¿Y de qué se trata ahora? Simplemente de armar el bollo. Dejamos esto por acá. Mientras que yo preparo este bollo que va a descansar, anda un consejo. ¿Para cuándo? Para cuando querés hacer una rica comida casera. A la hora de resolver la comida de la familia, la pasta es un elemento fundamental. Rivoli, con la calidad de siempre. Es el establecimiento argentino más importante y moderno a la hora de producir pastas secas. Yo los elijo siempre. Ya tengo mi bollo armado, trabajé incluso con un poquito de harina extra. Si te hace falta puedes hacer lo mismo. Mira, la masa está tan bien que paso el dedo y se despega de la paleta. Te muestro el punto para que lo conozcas. Tengo mi bollo. ¿Cómo sabes que ya está? Porque se despega. Y además, mira, hundo el dedo y queda marcado. Ahí está. Esta masa se pone en papel film y se va a descansar a la heladera. Vos te vas a la pausa, descansas un cachitito, quizá te tomas un té y a la vuelta seguimos cocinando juntos. Masa ya reposó y la voy a estirar para colocar en el molde. Lo que se llama en pastelería fonzar el molde. Estábamos acá en una discusión sobre el palo de amasar, que como lo querés, que como te gusta. A mí me gusta grande, largo, que ocupe toda la superficie. ¿Te acordás que tenía uno así la temporada pasada? Esta temporada, mira, me dieron un palito. Que es verdad, pesa más, es más gordo. Puede tener otros méritos, pero a mí me gustaba mi palo. Bueno, en fin, cada cual con su palito. Y si no hay palito, una buena botella de vino también sirve. Vos encontrás, no hay un pedazo de palo de escoba bien limpio, bien higienizado, también puede servir. Vos encontrás el modo de tener tu palo para trabajar. De eso se trata. Se ríen acá. Yo no sé por qué la gente se ríe cuando yo digo cosas. A todo le quieren encontrar una vuelta. Que no sé. Es innecesario. ¿Ves? Palito corto no sirve. No, no. Me tengo que estar peleando.
para recoger la masa, cosa que a mí me gusta hacer. Yo levantaba con el palito grande. Mirá, es más, me voy a traer un palito bien trucho. Uno de esos que son como de escoba. Mira, vení para acá. Porque para levantar la masa, este me viene genial. Mirá, yo hay algo que con ese chiquitito no podía hacer. Tengo esto así. Esta masa tiene mucha manteca, entonces yo no voy a necesitar pintar el molde. Apenas creo que le voy a poner un poco de aerosol por encima. Siempre tengo uno. Acá le voy a tapar la marca para que no quedemos mal. Ahí. Con eso estoy requete bien. Fuimos para ahí. Mira lo que hago. Tengo mi molde ahí y recojo la masa con un poco de ayuda de la paletita. Si se quiebra, no te preocupes. Ahí va. Esta es la idea de un palo largo que te sirva para hacer esta acción. Ahí va, mira. Levanto, levanto, levanto. Y me vengo para acá. Y ahí yo acomodé la masa. Ahí. Acomodo. Vuelco. ¡Voilà! Era más sencillo, ¿ves? A eso te ayuda. Y ahora simplemente voy desde el centro hacia los bordes presionando para estirar la masa. ¿Hasta cuánto? Aproximadamente un poco más de medio centímetro. Te vas a dar cuenta, vas estirando, después vamos a sacar los excedentes. Hago esta acción. Empujo. Voy apretando, la masa se va corriendo hacia los bordes. Por el peso de mi mano, por el peso de mi cuerpo. Ahí estoy bien, marcando bien los bordes. Quiero una tarta prolija, un poquito de harina extra si me hace falta, para que no se pegue. Ahí está. Mira cómo se va acomodando. Esto es lo que tenés que hacer en casa. Vamos a ir cortando. Ahí recojo estos pedacitos. Voy cortando con la mano. El borde de la tortera me sirve para hacer eso. Yo tengo un molde acanalado, queda más lindo. Si no conseguís, no importa. La que tengo en el horno, la que salió del horno hace un ratito, es una torta más pequeña. Vos podés elegir con qué tamaño de receta querés trabajar. Depende de cuántos comensales tenés. Ahí estoy repasando mis bordes. Voy cortando el excedente. Todo esto va a servir para hacer las tiritas. Ahí vamos, 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 vamos. Yo creo que ya estoy bien con esta parte del trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pinchar la masa. Y me la llevo un cachito a la heladera mientras empiezo a preparar las tiritas. Recojo esta masa que me quedó. Tengo más en la heladera, pero voy a aprovecharla. Ahora tengo que hacer las tiritas. Te estamos mostrando mientras tanto las almendras, los maníes con los que podés reemplazarlos. Y acá tengo más masa. Voy a juntar esta masa que me quedó con la que tenía en la heladera. Y voy a preparar las tiras para ponerle por encima a la tarta.
Reservo esta parte. Un poco de harina extra y voy a generar tiritas. De a poco para que me sea más fácil armar una tira finita. Listo, ahí. La voy girando para que no se pegue y voy trabajando con la harina extra, ¿sí? De esto se trata. Giro la masa todo el tiempo, así me aseguro de que no se está pegando. Ahí. En este momento dejo descansar un cacho, ya tengo las manos llenas de harina. Puedes hacer esto con los chicos, les encanta. Mira, acá está la tarta que ya descansó. Alguna cosita extra todavía le saco. Ahí. Una cuchara. Podés usar, tradicionalmente se usa, es más, un disco de hostia que se compra en las casas de pastelería. Pero como me pareció que por ahí no lo tenías en casa o era difícil de conseguir, decidí no usarlo. Mermelada de frambuesa. Ahí va. También podrías mezclar de frambuesa con un poco de membrillo. Como decidí hacer un molde más grande que el que tenía en el horno, voy a buscar otro poco más de mermelada a la heladera. Sé generoso. Ahí está, mirá cómo crece esto. Acá están todos ya chupándose los dedos, metiendo la mano en la cocina. Ahí va, mirá qué linda. Tirita, corre un cachito. Tiritas. Ahí va. Que la masa soporte. Te muestro dos o tres tiritas porque yo tengo hechas, ¿sí? Mira. Primero prolijo mi masa para generarme algo más ordenado, algo más de orden. Hago un rectangulito. Esto en familia es re lindo, cada uno hace una parte. Corto tiras, aproximadamente de un centímetro, si todas no te salen iguales, no importa. La idea es divertirnos. Voy a formar un enrejado. ¿Sí? Ahí voy. Tengo otra por acá. Para no cortar todo en cámara, me preparé unas tiritas antes. Vamos por ahí. A ver. Listo. Las acomodas lo mejor que puedas. Si alguna se te corta, unís, no hay problema. Mientras yo hago este trabajo, vos andá a otro consejo. Para antes de la comida, porque ahora estamos haciendo el té o el postre con una buena bocha de helado, pero vos para recibir a tus amigos necesitas atender este consejo que ahora te doy. Ahora lo rico también es práctico. Disfruta Camar, puré de garbanzo cocido. La receta tradicional con pasta de maní, con pasta de sésamo y ajo y otra, con ajo, pimentón y perejil. Disfruta Camar. La masa es muy pesada, cuando la levantás se puede romper,
No te preocupes, vos la unís y no hay ningún inconveniente. Acá tengo otro pedacito, estoy terminando este, es el enrejado. Solamente me queda pintar con un huevito batido por encima y llevar al horno a 170 grados entre 40 y 45 minutos, depende de tu horno. Anda al paso a paso y no te pierdas ningún detalle. Para la masa de la torta Linzer necesitas 150 gramos de avellanas peladas, 180 gramos de harina, media cucharadita de especias para repostería, media cucharadita de canela molida, una cucharada de cacao amargo, 150 gramos de manteca a punto pomada, 3 yemas, 30 centímetros cúbicos de coñac, kirsch o vodka y 150 gramos de azúcar. Para el relleno necesitas 200 gramos de dulce de frambuesas o frutos rojos, un huevo batido y una tartera desmontable. Lo que tenés que hacer es generar un polvo con las avellanas, simplemente en el mixer. Podés pelarlas o no. Tamiza la harina y reservala. Después, en un bowl, crema la manteca con el azúcar, agrega las yemas de a una, después las especias, el cacao, el kirsch, la harina de almendras y la harina común. Forma un bollo, envolvé en papel film y lleva a la heladera para que descanse por lo menos una hora en frío. También podés hacer la masa en una procesadora. Estira la masa sobre la tartera y pícala con un tenedor. Si querés, podés disponer en el fondo el disco de una hostia. Por encima, distribuí el dulce de frambuesa y estira la masa restante para cortar tiras finas de un centímetro de ancho y formar un enrejado sobre la mermelada. Pinta el enrejado con huevo batido y hornea a 170 grados centígrados de 35 a 40 minutos. Retira del horno, enfría y espolvorea con azúcar impalpable. Espero que hagas esta tarta tradicional de la zona de Austria y la disfrutes tanto como hicimos nosotros. Está buenísima. Ahí va. La voy a dejar que se enfríe. Yo me voy a almorzar al almacén y cuando vuelva voy a tomar el té con mis amigas. Mientras voy a dejar preparada la mesa porque ya tenemos hecha la que había preparado antes. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es cocinar sencillo, bien rico y con un toquecito gourmet. Nos vemos.